Por fin, ya ha debutado Carlos Alcaraz con el equipo español. Está jugando en este momento, está compitiendo en Copa Davis ante Marius Copil, ante el tenista rumano. El primer partido lo ha ganado Roberto Bautista, sumando el primer punto para la delegación española. Y en este momento está jugando Carlos Alcaraz, está venciendo. Ha ganado el primer set 6-4 y está venciendo 4-1 en el segundo set ante el número uno de la delegación de Rumanía. Ahora iremos refrescando esa información con respecto al partido de Carlos Alcaraz. Miramos al Puente Romano, miramos a Marbella para esa Copa Davis, pero también miramos a lo que va a llegar este fin de semana, porque va a ser mucho, va a estar muy cargado de información este programa. Regresa a la competición el UCAM Murcia Club Baloncesto, también va a jugar un partido muy importante el Fútbol Club Cartagena en su casa, ante su gente, frente al Eibar, frente a la Sociedad Deportiva Eibar, el que es ahora mismo líder de la segunda división. Esta noche partido, lo más próximo, partido del Pozo Murcia en Anaitasuna frente a Sota, frente a Osasuna Magna, y el Jimbi Cartagena, que va a jugar su partido de mañana a partir de la 1 frente a Levante en la segunda federación. Mañana habrá un casi derbi regional entre el Atlético Pulpileño y el Real Murcia, mientras que Águilas y Mar Menor tendrán sus partidos este próximo domingo. Pero bueno, empezamos hablando de tenis, empezamos hablando de Carlos Alcaraz, que sigue compitiendo, está jugando ese partido frente a Marius Copil, frente al tenista rumano. Ahora mismo el resultado es de 6-4 y 4-1 con saque para el tenista rumano. Ahí está la foto, por fin ya lo hemos visto de largo, vestido con los colores, el uniforme oficial de la selección española de tenis. No pudo ser hace 4 meses en esa Copa Davis que se disputó en Madrid por motivos sanitarios, por esa enfermedad, ese COVID que sufrió Carlos Alcaraz en ese momento, pero sí ha podido ser hoy puesta de largo de Carlos Alcaraz, el tenista del Palmar, con la selección española. 6-4, 4-1 está venciendo en este momento a Marius Copil en el duelo entre España y Rumanía, que se está celebrando en Marbella, en tierras malagueñas, en el Puente Romano, las instalaciones deportivas de Puente Romano. Hablamos ahora de fútbol, hablamos del Fútbol Club Cartagena, que no pasa por un buen momento, está en plena crisis el equipo de Luis Carrión, con 3 derrotas y un empate en los últimos 4 partidos. El rival de este domingo no es el más propicio para conseguir la victoria, es el mejor visitante, es el líder de la segunda división, la Sociedad Deportiva Eibar, y además a todo esto hay que sumar la baja que conocimos el pasado lunes, la baja importantísima de Alex Gallar. A mí me ha sabido mal por él, ¿no? Porque tenía muchas ganas, creo que estaba haciendo un buen partido en Málaga, ¿no? Y me sabe mal porque bueno, lo voy a perder 3 semanas. Pero por otro lado, también te digo que creo que es una oportunidad para otros jugadores. Estoy barajando varias posibilidades ahí, tengo que acabar de decidirme. Pero seguro que el que salga lo va a hacer bien. Eso estoy convencido, porque son buenos jugadores y tenemos que respetar a todos. Y creo que el que pueda jugar ahí lo hará bien. De hecho, lo intentaré elegir para que lo haga bien. Con esa baja confirmada de Alex Gallar, una rotura en el bíceps femoral que le va a tener lejos de los terrenos de juego en torno a 3-4 semanas. Son 4 partidos consecutivos sin ganar para el Fútbol Club Cartagena ante un Eibar que llega en buena dinámica, con muchas ganas de cumplir ante su gente, con muchas ganas de regalarle una victoria. Así llega el Cartagena al duelo de este domingo a las 6:15. Ganas de ganar en casa, ¿no? Ya y de conseguir un buen resultado, y prácticamente da igual el que venga, ¿no? Vamos a tener que hacer un gran esfuerzo para ganar al Eibar, pero confío plenamente, como estoy viendo al equipo trabajando semanalmente, que estamos bien, ¿no? Y que estamos en una buena posición clasificatoria, aunque a veces parezca lo contrario, y que podemos llegar a ganarles el domingo y estar con 43 puntos, que estaría muy bien. Enfrente este domingo va a estar la Sociedad Deportiva Eibar. Pasa por ser el mejor equipo ahora mismo en la segunda división. Son 3 meses sin perder para el conjunto de Ipurúa, para el cuadro armero. Es el mejor visitante. Está encontrando, de hecho, mejores sensaciones cuando juega lejos de Ipurúa que en casa, el equipo de Gaizka Garitano. Un rival muy difícil, el líder de la Liga Smartbank, ante el que van a buscar, bueno, esa victoria, reencontrarse con esa victoria. Para ello deberán encontrar los puntos débiles de un equipo muy, muy fuerte. El mejor equipo de la liga ahora mismo, ¿no? Pero también te digo, creo que es un equipo que hace muchas cosas bien, pero que si nosotros estamos al 100% y acertados en todo,
tenemos nuestras posibilidades de ganar. Desde luego, si estamos a nivel bajo, no vamos a ganarles, seguro. Pero si damos todo lo que tenemos, si trabajamos, tenemos personalidad con balón, somos agresivos en duelos, agresivos con balón, ellos también tienen sus momentos de dificultad, ¿no? Y intentaremos explotarlos. Recibe el FC Cartagena al Eibar, un equipo recién descendido y uno de los grandes favoritos, si no el que más, a volver a la primera división la próxima temporada. El equipo de Gaizka Garitano, que empezó mal, que está yendo claramente de menos a más esta temporada, 3 meses sin conocer la derrota, llega con jugadores muy enchufados, el caso de José Corpas, el caso también de Stoichkov, que es uno de los máximos anotadores de la liga en este curso 2021-2022. Su técnico es Gaizka Garitano. Ha hablado hoy, ha hablado esta mañana acerca del FC Cartagena. Me gusta mucho cómo juega. Yo creo que desde principio de liga es uno de los equipos que mejor está jugando a fútbol, que mejor trata la pelota, tiene jugadores de buen pie todos, no tiene jugadores de contención, o los centrocampistas son todos de buen pie, y de mitad de campo para adelante también jugadores desequilibrantes, y un goleador que por muchos años que tenga todo lo que coge va para el agujero, Rubén Castro, y es un equipo que juega muy bien a fútbol y que te pone en problemas cuando ellos tienen el balón, porque atacan, llegan con mucha gente, y en casa es un equipo muy ofensivo y te hace sufrir, ¿no? Partido muy complicado, una piedra importante la que se va a encontrar en el campo el FC Cartagena este domingo a partir de las 6:15 de la tarde. Antes, a las 12 del mediodía, va a jugar su partido la Universidad Católica de Murcia, el UCAM Murcia Club de Fútbol, que va a visitar a uno de los mejores equipos en las últimas jornadas en el Grupo 2 de la Primera Federación, al Sevilla Atlético. Visita la ciudad deportiva del Sevilla Atlético. Con la última hora está nuestro compañero Iván Candel, que se encuentra ahora mismo en las instalaciones del Mallado, con esa última hora del UCAM Murcia Club de Fútbol. Pues sí, Germán, hemos estado presentes en el entrenamiento de UCAM Murcia de esta mañana aquí en el Mallayo, marcado por la lluvia prácticamente durante todo el día, cayendo esas gotitas que no han impedido que los jugadores de UCAM salgan a entrenar, y además motivados para intentar sacar la victoria ese domingo frente a un rival directo como es el Sevilla Atlético. Ahora mismo el conjunto universitario está a 8 puntos de salir de esa zona de descenso, y es importantísimo empezar a recortar distancias desde ya, porque estamos en el último tercio de la temporada y es donde todo se decide. En el entreno hemos visto jugadores motivados como son José Marrigal, Isi Ross, Mollita. Son tres jugadores que han marcado diferencias en las últimas jornadas y que tienen la confianza de Ballesta. Y ya hay otros como puede ser Liberto, como puede ser Manu Garrido, que no están teniendo minutos, sobre todo en estas últimas semanas, y es algo que, bueno, pues que queda ahí la duda, pero parece ser que el plan de Ballesta no va a cambiar de cara a este domingo. Él confía en sus jugadores y sobre todo en el juego que llevan realizando en las últimas semanas. Así que, bueno, hemos estado también presentes en la rueda de prensa, y Germán, te digo, bueno, pues sigue en la misma línea, pero con algún que otro detalle. Alberto es un tío que está ahora mismo bien, ¿vale? Pero ahora mismo tenemos a Isi, que está participativo, que está bien, está Josema, está bien. No pueden jugar 22 tíos, entonces aquí o aceptamos que somos jugadores, que pertenecemos a una plantilla y hoy juego, mañana no juego, pero no es que no esté desaparecido. Los que están ahora mismo jugando en su posición lo están haciendo bien, y lo que hay que estar es en las mejores condiciones para cuando se te requiera entrar. Eso es lo que a mí me gusta, que la gente cuando tú la llamas de banda vengan con ilusión y cuando salgan mantengan el nivel. Pues muchas veces dices, es que no has cambiado los 5, que no veía. Por eso hay que estar toda la semana aquí. Josema, el lunes pasado, al minuto 5 del entrenamiento, yo ya sabía que era su semana. Y no hay que ser tonto para ver que el domingo estaba de dulce. Encarando, driblando, disparando a puerta, hace el gol. Son sensaciones, el fútbol son sensaciones. Hablaba Salva Ballesta de las sensaciones con sus futbolistas. Lo que ya se conoce y es noticia de última hora es el horario para el partido aplazado entre el Real Madrid Castilla y el UCAM Murcia, de la Universidad Católica de Murcia. Se va a disputar el próximo 30 de marzo, miércoles 30 de marzo, a partir de las 8:30 de la noche. Va a ser en el campo, en el estadio Alfredo Di Stéfano, en las instalaciones de Valdebebas. Todavía queda para eso, será a final de este mes, el 30 de marzo, el encuentro entre el Real Madrid Castilla
Castilla y el UCAM Murcia. Lo más próximo es lo que se le viene este próximo domingo a partir de las 12 frente al Sevilla Atlético. A lo largo de toda la semana, bueno, los jugadores han salido a arropar, han salido a apoyar a Salva Ballesta, a su técnico, algo, un hecho del que ha hablado también el técnico Maño, que lo ha agradecido esta mañana cuando le ha tocado hablar ante los medios de comunicación. La unión que hay cuerpo técnico, plantilla, trabajadores, el agente de médico, tal, es quizás de las más bonitas que yo haya vivido personalmente. Entonces, eso te enorgullece. Está claro que eso ayuda muchísimo a estar en este mundo, porque al fin y al cabo yo creo que el entrenador lo que tiene que hacer sobre todo es gestionar un grupo de 25 tíos, 25 cabezas, cada uno pensando de la manera diferente. Hay veces que hay que dar un tirón de orejas, hay veces que se equivoca el entrenador, otras el jugador, pero lo importante es llevar una línea de profesional, una línea de compañerismo. Raúl Palma es baja, sigue siendo baja para este partido. Recupera a Josete Salva Ballesta, una pieza muy importante en el centro de la defensa. Los números del técnico en el banquillo de la Universidad Católica de Murcia son realmente malos. Ha conseguido tan solo 3 victorias en 13 partidos de liga. En este tramo el UCAM Murcia es el segundo peor equipo del grupo 2 de la Primera Federación. Es el tercer peor visitante del grupo, es uno de los equipos más goleados. Son números muy malos, números que no validan el discurso de Salva Ballesta, que no lo apoyan. A pesar de todo ello, es muy optimista Salva Ballesta. No mira la calculadora, no piensa en eso y solamente se centra en el partido de este domingo ante el Sevilla Atlético. No saco calculadora. Yo quiero ganar el domingo 3 puntos y a partir de los 3 puntos del domingo pensar en el siguiente, porque no es lo mismo una cabeza ganando que una cabeza perdiendo. Entonces, ¿para qué voy a pensar en el más allá? Yo creo que en el fútbol quien piense en el más allá es un error. Pero te voy a decir por qué. Porque no puedo pensar de un día para otro. Es que hoy el entrenamiento tengo una cosa, llueve, cambia, hay jugadores que a lo mejor están, no están. O sea, es que en el fútbol, yo creo, ya lo he dicho mil veces, es la única profesión de que 2 más 2 no son 4. Está claro que ganar supondría, por lo que te estamos diciendo, reforzar todo el trabajo bien hecho estos días atrás, ¿no? Es complicado y también, bueno, complicado yo lo digo porque a los entrenadores nos gusta mucho entrenar, pero a los jugadores les gusta más jugar. O sea, que tienen que estar, cuando es como si jugara una competición europea, ahora no, tienen estos 7 partidos donde juegan cada semana 2 o 3 partidos y creo que es una motivación extra para el equipo, ¿no? Pero creo que es un mes que va a poner un poco el nivel de ambición que el equipo necesita. Un marzo loco, un mes de marzo cargado de partidos para el UCAM Murcia Club Baloncesto. 7 partidos va a disputar el equipo de Sito Alonso. Ahora en un rato lo analizaremos, lo comentaremos con más calma, porque ahora toca hablar del Real Murcia y toca hablar también de una noticia de última hora. La entidad grana, el Club Grana, ha comunicado esta mañana un caso positivo por COVID-19. Ayer los compañeros de Onda Regional de Murcia hablaban de que Zeidane Inusa había sido positivo en la jornada de ayer. Hoy no ha querido notificar, no ha querido especificar en la entidad grana el nombre de ese jugador afectado, pero bueno, blanco y en botella parece que Zeidane Inusa no va a poder estar mañana en ese partido del Real Murcia frente al Atlético Pulpileño, un Real Murcia que no ha ganado en sus 2 últimos encuentros. A pesar de ello, ya acumula 11 partidos sin conocer la derrota. El equipo de Mario Simón, que se enfrenta a un Atlético Pulpileño en apuros, un Atlético Pulpileño que se ha metido en la zona baja, el cuadro de Sebas López, con esa baja de Zeidane Inusa y también con algunos jugadores que no llegan al 100% después de haber sufrido un proceso gripal a lo largo de esta semana. Una semana atípica en la que el Real Murcia ha trabajado en césped artificial, porque es la superficie sobre la que se va a enfrentar mañana el Atlético Pulpileño en San Miguel de Pulpí. Esta mañana Mario Simón ha hablado de su rival, ha hablado del conjunto almeriense. La exigencia es que hay que ganar siempre
y no nos podemos salir del guión que nos ha llegado hasta ahora. Cuando estamos a mucha diferencia, pues parece que eso era imposible. Ahora que estamos ahí, pues no tenemos que volvernos locos. Creo que tenemos que seguir la línea de ir a Pulpí respetando al máximo al rival, como hemos hecho siempre, y sabiendo que es una salida muy complicada, y exponer nuestra mejor versión para poder ganar fuera de casa, que estamos viendo que es muy difícil. Una salida muy complicada para el Real Murcia, que no sabe lo que es ganar esta temporada sobre césped artificial. Son tres salidas. Perdió frente al Mar Menor en el Pitín y empató ante Atlético Levante y ante Socuéllamos. Es algo que, lógicamente, ha afectado y ha condicionado al Real Murcia en esos partidos y que mañana le va a condicionar, pero hasta cierto punto. Reconoce Mario Simón que, a pesar de ese césped sintético, no va a cambiar demasiado el Real Murcia con respecto a las últimas jornadas. Creo que nosotros tenemos una base, una idea de juego que tenemos que intentar respetar y que tenemos que intentar plasmar, siempre muchas veces adaptándonos también a lo que nos podemos encontrar. Creo que al final, pues, el terreno de juego, el juego del rival, la dimensión del campo influyen luego en la toma de decisión de un jugador u otro, pero no nos podemos salir de lo que nosotros estamos haciendo, porque muchas veces cuando alguien hace algo de lo que no está preparado o lo que no es su virtud, pues al final muchas veces comete un error, y por lo tanto creo que tenemos que adaptarnos, pero siendo nosotros mismos. Uno de los nombres propios del Real Murcia esta temporada es el de Pablo Ganet, un jugador que ha sido determinante en muchos partidos, pero acumula ahora también varios encuentros, muchas semanas sin ser titular en el Real Murcia. Si contamos, lógicamente, que pasó el mes de enero fuera, disputando la Copa África con Guinea Ecuatorial. Tras su vuelta, bueno, se le vio mermado físicamente, perdió muchos kilos durante su estancia en Camerún con su selección, y desde entonces no ha sido titular. Un nombre propio el que también ha querido hablar esta mañana Mario Simón. En cuanto a esa pequeña polémica sobre si Pablo entra o no entra, Pablo es un jugador importante para nosotros. Lo que está claro es que esas opiniones de que lleva mucho tiempo ser titular y tal, no las comparto. Creo que él lleva tres partidos con nosotros. Por lo tanto, bueno, se tiene que hacer su sitio. El equipo está en buena dinámica, el equipo ha conseguido, pues, tener, como habéis dicho vosotros, una dinámica de resultados muy buena. Que Pablo para nosotros es importante, creo que es una cosa que nadie tiene duda, que es un chico que a nivel personal es excepcional y que está trabajando para entrar. Esto es un equipo donde todos tienen que hacer méritos por un objetivo común, él lo tiene claro, con él no hay ningún problema, y por eso estamos contentos, porque él al final sabe dónde está, sabe lo que quiere y sabe que tiene que esperar su momento para poder entrar y ayudar. Enfrente del Real Murcia mañana va a estar el Atlético Pulpileño, un pulpileño que consiguió rascar un empate en el partido de la primera vuelta, y un equipo, el almeriense, que no está atravesando un buen momento, es uno de los peores locales del grupo quinto de la segunda federación. Ahora mismo ocupa plaza de promoción de descenso a la tercera federación. Bueno, y ese mal momento lo va a intentar revertir, va a buscar cambiar la inercia mañana a partir de las 6 en el San Miguel de Pulpí frente al Real Murcia. Ha hablado Sebas López, el técnico aguileño del conjunto del Atlético Pulpileño, sobre la importancia del partido, sobre lo que significa para su escuadra, para su equipo, este encuentro ante el Real Murcia. Para nosotros hace no mucho no nos veíamos cerca del Real Murcia, de competir contra ellos. Este año ha surgido esta posibilidad y el grupo está muy, muy contento y muy ilusionado. Hay muchos jugadores que han estado el año pasado o el anterior allí jugando y deseando que llegue el sábado, la verdad, porque para nosotros es una final. Y la verdad que al final, pues, estamos terminando bien, ¿no? Creo que tenemos un partido, una oportunidad importante para salir de abajo, y el grupo ha trabajado muy bien, la verdad. Actualizamos el resultado del partido de Carlos Alcaraz. Está sacando ahora mismo 5-3 en ese segundo set. Recordamos que venció en el primero. Está sacando ahora mismo para llevarse el partido y para sumar el segundo punto para España en la Copa Davis ante Marius Copil. Carlos Alcaraz en su estreno con el combinado nacional, con la selección española. Y pasamos a hablar del Águilas Fútbol Club. El Real Murcia juega mañana. El Águilas tiene su partido programado para el domingo a las 5 de la tarde. Visita al Alcira, y el Águilas, que ha cambiado radicalmente su cara en estas últimas fechas, después de la victoria de la semana pasada
frente al Mar Menor en el derbi, dejando buenas sensaciones y además, bueno, consiguiendo la primera victoria, el primer triunfo de Jovan Stanković al frente de la entidad aguileña. Va a llegar a este encuentro con problemas en ataque, la lesión de Calu Uche, también de Cristo García, que se suman a los problemas físicos en el tobillo de Rafael Fernández Chumbi. Tres bajas importantes de cara a este partido. Tan solo le queda al 100%, le queda sano Robert, el delantero del Águilas Fútbol Club. Hablaba Stanković esta mañana sobre sus sensaciones en cuanto al juego, más allá del resultado, en cuanto al juego. Y a mí me gusta ganar y jugando bien, y el equipo, la verdad, el último partido han salido muy bien, han trabajado defensivamente, estamos bastante bien, en ataque también, hemos creado, yo creo que 4 o 5 ocasiones, metimos gol, pues el último partido era partido completo, así como a mí me gusta. Y bueno, ahora también tenemos un partido muy complicado, un equipo bien trabajado, pero bueno, nosotros esta semana hemos, a los jugadores le vi muy animados después de la victoria, y yo creo que vamos a ir a dar la guerra, porque como te he dicho, el equipo está en un muy buen nivel. Bonito escenario que ha elegido el Águilas Fútbol Club para esas declaraciones, con la playa de Poniente de la ciudad aguileña al fondo. Enfrente, lo mencionaba Stanković, va a estar el Alcira, un Alcira que no pasa por un buen momento. De hecho, no ha ganado en los últimos 5 partidos, son 3 derrotas y 2 empates para el equipo de Dani Ponz. También ha hablado esta semana, aprovechado el Águilas para sacar a uno de los jugadores que está siendo importante desde su llegada, es Juanma, es el central, uno de los fichajes invernales y además el último en sumarse al equipo blanquiazul, un Juanma que reconocía los fichajes nuevos, los nuevos futbolistas le han cambiado la cara, le han mejorado el rostro al Águilas en este tramo de temporada. No tiene que ver tanto con las personas que ahora estemos participando, porque creo que la gente que no está teniendo esa suerte ahora tiene un nivel altísimo. Es quizá un cambio de chip desde el grupo, quizá nosotros venimos casi más a inyectar un poco nuestra ilusión con una cabeza un poco más limpia después de estas situaciones negativas e intentar empujar al resto hacia esa ilusión. Yo creo que en este caso no es tanto mirar culpables, sino una gestión del grupo entero. Águilas, que el Águilas Fútbol Club que va a visitar al Alcira el domingo a las 5 de la tarde. Su partido como local lo tendrá el Mar Menor, lo tendrá en el Pitín este domingo también, pero a partir de las 12 del mediodía. Un Mar Menor que está mostrando dos caras muy claras, muy evidentes a lo largo de la temporada, una versión muy buena, muy positiva en casa, no en vano es el mejor local del grupo quinto de la Segunda Federación junto al Intercity, y otra menos competitiva, lejos de su estadio, lejos de San Javier. Se va a enfrentar este domingo al Atlético Mancha Real, que es precisamente el último equipo ante el que consiguió una victoria como visitante. Hace ya mucho tiempo, muchas semanas de eso, fue la primera vuelta. Buenas noticias para Javi Motos, que recupera a la parte izquierda de su defensa, tanto al lateral, a Morros, como al central zurdo, Javi Ramírez. Se cae del equipo para este fin de semana. Domi, Javi Motos analizaba esta mañana a su rival, al Atlético Mancha Real. Es un muy buen equipo, es un equipo que maneja muy bien las situaciones con balón, es un equipo que es muy digno de alabar, porque pese a que ha estado o está ahora mismo en situaciones cercanas al descenso, no pierde su identidad, siempre intenta dominar, intenta generar a través de ese control del balón, y que sabemos que nos va a poner las cosas muy complicadas, que ya en la ida en Jaén fue un partido muy complicado, que conseguimos ganar, y que aquí va a ser también el domingo un partido difícil, que nos va a exigir nuestra mejor presión, el estar concentrados, el volver a competir bien, y como digo, el tener esa identidad en el Mar Menor caracterizada cuando juega aquí el Pirín. Cerramos el fútbol hablando del Mar Menor y pasamos a hablar del baloncesto, del UCAM Murcia Club Baloncesto, que vuelve a la competición mañana a partir de las 6 frente a Unicaja de Málaga. Lo hace visitando el Martín Carpena, un UCAM Murcia que, bueno, llega todavía con esa resaca, esa sensación especial después de hacer un muy buen papel en la última
Copa del Rey. El fin de semana pasado lo aprovecharon sus jugadores internacionales para disputar ventanas FIBA. Y un UCAM Murcia que se enfrenta a un mes de marzo cargado de partidos, hasta 7 va a disputar el equipo de Sito Alonso, un Sito que todavía recordaba esas sensaciones de Granada, esas sensaciones de la Copa del Rey. Y eso que yo buscaba desde el día que llegué, que era que la gente viviera eso, ¿no? El vivirlo en primera persona, el vivirlo del recibimiento del autobús, vivirlo de la fanzone, vivir la Copa como protagonista, ¿no? Y afortunadamente pues se ha podido vivir y lo hemos vivido así con ellos, de esa manera, ¿no? Eso es lo que hemos de aprovechar como trampolín para que todos juntos sigamos siendo ambiciosos, ¿no? Y tengamos esa ambición de ir a por más como equipo, como club y como afición. Un UCAM Murcia que en Liga, recordamos, perdió los dos últimos partidos y buscará reencontrarse con la victoria ante el Unicaja, un Unicaja que está dirigido actualmente por Ivón Navarro, que fuera técnico universitario en la 2017-2018 y que precisamente ha reemplazado en ese cargo al mando del conjunto malagueño a Fotis Katsikaris, otro técnico con pasado en el UCAM Murcia. Pocos días ha tenido Sito Alonso para trabajar con sus jugadores internacionales que han llegado nada hace apenas 2 días, si hablamos de la plantilla al completo después de esos desplazamientos con sus selecciones. Un Sito Alonso que miraba, como hemos visto ahora, a la Copa, pero no se quiere centrar ahí y busca alargar la ilusión, busca seguir cosechando victorias, ya no solo pensando en la Copa, sino ya mirando al playoff. Y soy feliz en los sitios donde me dejan actuar de la manera que yo soy y trabajar acorde quién soy, ¿sabes? Porque a veces cuando te piden algo que no eres, cuesta difícil, es muy difícil el ser feliz, ¿no? Y por eso yo aquí soy muy feliz y me gusta que la gente sea feliz. Y yo vi muchísima felicidad. Y ese vídeo refleja un poco, ese vídeo que ha hecho la CB, la ilusión que se vivió allí. Pero como también digo en ese vídeo, tenemos que intentar que entre todos no sea una cosa efímera, sino que sea una cosa de ambición, superar adversidades que las habrá, como hemos superado otras muchísimo peores, y ahora el tener la ambición de quedar lo más arriba posible en la competición hasta el final de Liga. Quiere que no sea efímera esa ilusión, quiere alargarla Sito Alonso. Para ello deberá ganar a Unicaja de Málaga para seguir en esos puestos de playoff, a pesar de que ahora mismo tiene 2 partidos aplazados, 2 partidos que deberá disputar a lo largo del mes de marzo. Unicaja, que fue precisamente uno de los equipos que ganó en la primera vuelta al UCAM Murcia en su casa, que ganó aquí en Murcia, en el Palacio de los Deportes. Todos los partidos que hemos perdido son una revancha para nosotros, ¿no? Este es uno de ellos. Además fue en el último minuto y medio, ¿verdad? Hicieron muy buen papel en ese tramo del partido, estuvieron mejor que nosotros y cada partido que nosotros hemos perdido, pues vamos a intentar jugar nuestra propia revancha, simplemente deportiva, contra un equipo que es verdad que ha sufrido cambios con respecto a esa primera vuelta, pero sobre todo por eso tenemos que ser conscientes de hacer lo mejor posible las cosas que nosotros hacemos bien y no defendernos, sino atacar lo máximo posible para ser competitivos ahí en Málaga. 7 partidos son los que va a tener que afrontar el UCAM Murcia a lo largo de este mes de marzo, un mes de marzo frenético que comienza mañana en Málaga. Lo ha recordado Sito Alonso esta mañana y además ha reconocido que ve al equipo preparado, capacitado para competir a pesar de la carga de partidos. Sí, es un mes complicado y también, bueno, complicado yo lo digo porque a los entrenadores nos gusta mucho entrenar, pero a los jugadores les gusta más jugar. O sea, que tienen que estar, cuando es como si jugara una competición europea, ahora, ¿no? Tienen estos 7 partidos donde juegan cada semana 2 o 3 partidos y creo que es una motivación extra para el equipo, ¿no? Es verdad que vienen rivales de mucha entidad a casa, que tenemos que ir a Fuenlabrada, que tenemos que ir a Málaga, pero creo que es un mes que va a poner un poco el nivel de ambición que el equipo necesita, ¿no? Y creo que estamos preparados para ello, ¿no? Lo que pasa es que estamos centrados solo en jugar un partido que creo que es muy difícil. El de Málaga, por todas las circunstancias, la Copa, Málaga está esperando, ha jugado muy bien contra el Madrid, ha ganado muy fácil a Fuenlabrada y están ahora a un nivel de motivación, ¿no? O de atmósfera que parece que es muy grande, ¿no? Entonces, por eso estamos centrados solo en eso y queremos dar ese nivel competitivo allí como sea. No estará solo UCAM Murcia en Málaga, no estará solo mañana a partir de las 6 de la tarde en el Martín Carpena para ese encuentro ante Unicaja y ahí confirmados aficionados que estarán presentes viviendo in situ ese partido con el subidón todavía
lógico de la Copa del Rey, de lo que se vivió en Granada en torno al conjunto universitario. Y la última hora nos lleva a Marbella, la última hora nos lleva a las instalaciones del Puente Romano, porque allí acaba de cerrar su partido, su debut con la selección española en la Copa Davis. Carlos Alcaraz ha vencido el tenista del Palmar, ha vencido el tenista murciano a Marius Copil, al representante rumano, por 6-4 y 6-3 en un partido que ha durado una hora y media. Era el debut, del estreno, la puesta de largo de Carlos Alcaraz, y lo ha saldado con muy buena nota, anotando el segundo punto en el casillero de la selección española en esta fase previa de la Copa Davis. Nosotros hablamos ahora de fútbol sala y de un partido que también va a tener lugar hoy a partir de las 8:30 de la tarde en Anaitasuna, en Pamplona, el encuentro que va a enfrentar a Sota, Osasuna Magna, ante el Pozo Murcia, que no llega con buenas sensaciones, lógico, después de perder el partido de semifinales de la Supercopa de España ante Palma Futsal. Llega con, bueno, aspiraciones y llegaba con la ilusión de hacer un buen papel el equipo de Diego Justosi en ese encuentro frente a Palma Futsal. Hoy se enfrenta a Osasuna Magna, lo hará además sin Darío, que está sancionado, y sin Alberto García, lesionado. Buenas sensaciones del Pozo Murcia en Liga, está dando buena imagen, sobre todo en sus partidos como visitante, está dando mejor nivel fuera de casa que en el Palacio de los Deportes. Recordamos ese partido, 8:30, entre Osasuna Magna y el Pozo Murcia. Y para mañana el encuentro de Jimbi Cartagena, que va a recibir a Levante, uno de los equipos más en forma, uno de los mejores equipos de la Liga Nacional de Fútbol Sala, con el palo del fin de semana pasado, con esa remontada después de tener una ventaja muy a su favor, una ventaja muy amplia, acabó empatando a 5 el equipo de Duda, el equipo melonero, que se quedó con ese regusto amargo de saber que tenía la victoria prácticamente en el bolsillo y que vio cómo finalmente se quedaba tan solo en un punto. Son muchas dificultades, pero ese equipo tiene mucha moral, está trabajando muy bien. Sabemos que tenemos que adaptar a situaciones nuevas, y empieza ese domingo con una racha de partidos dificilísimo hasta la Copa de España, prácticamente jugando cada 3-4 días, y tenemos que afrontar partido a partido, situación a situación, desafío a desafío, y demostrar que valemos mucho, que somos un equipo muy competitivo y que va a sacar el máximo de cada uno, va a sacar el máximo en favor del grupo para conseguir resultados. El Jimbi Cartagena, que además sabe que hoy se van a someter a cirugía, lo han comunicado esta mañana, Javi Mínguez y Simi, los dos jugadores, además, para tratarse de sus lesiones en la rodilla. Vuelve Mellado, es una buena noticia, vuelve Mellado después de superar el COVID. Es un rival duro que tiene mañana a partir de la 1 en el Palacio de los Deportes de Cartagena. El conjunto de Jimbi se va a enfrentar a Levante. Es un rival muy fuerte, ¿no? con mucha experiencia, con jugadores con mucha experiencia, con jugadores de mucha calidad, que tiene un juego 5x4 muy fuerte, un juego de transición muy fuerte, y con un gran entrenador. O sea, un partido muy duro que esperemos no ser nosotros los que posibiliten su remontada. Hay que estar muy atentos para poder llevarse el partido. El partido de Jimbi mañana a la 1 en el Palacio de los Deportes frente a Levante. Y esta es una de las imágenes que nos dejó ayer la previa del inicio del Mundial en Qatar, en el circuito internacional de Losail. Son Marc Márquez y Fabio Quartararo, dos voces o dos opiniones más que contrastadas y más que reputadas dentro de los boxes del Mundial de Motociclismo. Son dos pilotos, los dos pilotos que compiten en el Mundial de MotoGP. De hecho, Fabio Quartararo es el vigente campeón de la categoría, y los tres, o los dos, tuvieron que marcar tres nombres, hablando de quiénes son sus candidatos para Moto3, Moto2 y MotoGP esta temporada, y los dos coinciden. Su piloto favorito, su gran apuesta para el Mundial de Moto2, es Pedro Acosta. Nosotros, lógicamente, no vamos a contradecirles y esperamos que haga un muy buen papel Pedro Acosta, un Pedro Acosta que ya está corriendo, al igual que Fermín Aldeguer y que Ana Carrasco, en los primeros entrenamientos libres. Ana Carrasco en la primera tanda ha sido 27ª, en la segunda 28ª, mientras
que Fermín Aldeguer y Pedro Acosta en la primera tanda, ahí los tienen. Fermín Aldeguer ha sido cuarto y Pedro Acosta sexto. Ahora mismo se están disputando los segundos entrenamientos libres. La posición de Pedro Acosta es la quinta, mientras que la de Fermín Aldeguer es la octava en los segundos entrenamientos libres en Qatar, en el circuito internacional de Los Ailes. Este domingo, carrera, comienza el Mundial para nuestros tres representantes en el Mundial. Y nosotros lo dejamos aquí este domingo a partir de las 10 de la noche, Popular Deportivo, como han visto, con muchísimas cosas que analizar, con muchísimos temas que comentar aquí con Manu Souto y con todo el equipo. Estaremos preparados para repasarlo, agradeciéndoles la confianza y deseándoles un muy buen fin de semana. Que pasen buena tarde.